Buenos días. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos jugando a Cuphead. Ahora, con la nueva actualización, ya se puede jugar en español y posiblemente esta sea la actualización preparación para el DLC que está próximo a venirse y que se había anunciado, me parece que en el FanFest o en el E3, algo por el estilo. Y bueno, sin más, aquí vamos. Opción de elegir a Mugman como personaje principal o inicial, así que vamos a elegirlo. A ver qué pasa. Veamos qué tanto le tradujeron a este juego. Tardaron mucho en sacar este parche, pero sigue estando en inglés. De cambiar todo el Es una vez un gigante llamado Isla Quintero, en el que vivían dos hermanos llamados Cuphead. Llevaban una vida tranquila y desocupada bajo la atenta mirada de la anciana. Un día, los muchachos se alejaron demasiado de su casa y empezaron a desentender de la anciana Quintera, acabaron llegando a un mal barrio, entrando en el casino del diablo. Aquí, tuvieron una gran racha de suelo. Todas las cafeteras, broma del rey Dado, el rey que gastó el casino. Estos muchachos no van a perder nunca. Qué buena mancha, carta yo, un resumida. Los hermanos se quedaron boquiabiertos, era el mismísimo diablo, el propietario del casino. Eres preciso si no te capas. Si gana en la tirada más, luego te imaginas que serás un yo. Exclamó el diablo. Pero si pierde, me quedo con tus almas. Oigan. Cuphead, cegado por la fortuna fácil, asintió y tiró los dados. Y antes, Cuphead, no. Consciente del peligro que había, pero era demasiado tarde. Todo el día llorando patadas al suelo. Pero dinero. Los hermanos temblaron de miedo mientras se enseñó sobre ellos. Bueno, hablando de estos temas, eso no significa la posibilidad. Tiene que haber alguna forma de compensarte. Sí, por favor, señor, añadió Cuphead. ¿Dónde está? Respondió el diablo. Mientras extraía un pergamino, tengo aquí la lista de mis temores de fuego. Monten sus almas. Es posible que los perdone. ¿Qué pasa? ¡Hora en marcha! Gritó el diablo echando a patar a los muchachos sin educación alguna. Y en esta la medianoche de mañana para capturar todas y cada una de esas almas. Y este contrato seré yo que capturé las suyas. Aunque de momento estaban terriblemente decididos tan rápido como ¡vamos, no! Siendo tetera, él sabrá qué hacer. Oye, dime que habréis metido. Sé que no quería ser el diablo, pero si se niega, no quiero ni imaginarse. Pero ahora deben seguirle la corriente. Consigan esos amigos. Más vale que se preparen para otro. Eso se hace las manos. Los amigos deudores no son. De hecho, probablemente se transformen en bestias terribles.
tomar esa poción para que los usen de habilidades mágicas, así como la vaca, el cabello y usen el tinte. Prepárense para una buena pelea. Tutorial. Bueno, la verdad es que sí, prácticamente las describieron todo. Casi como si hubieran describido el juego. Este es un gran añadido y pues para muchos que nos da flojera traducirlo también ha sido una muy buena ayuda por parte de ellos. Bien, ahora a salir. Pavel.
quiero saber qué pedo con ustedes. Tienes un capítulo de la pandilla, ¿ves? ¿Quieres saber? Siempre quiero saber qué pedo con este güey. Aparte un rayo, si un día me vuelvo a un puto padre y yo sepa el diablo que va a poder controlar perfectamente su lugar, jamás lograr echarle la mano a mis clientes. Si los esparzo por ahí, si alguien se encuentra una moneda o dos, pues mejor para él. Si no podemos, nos vamos con la primera misión del juego. A brawl is surely brewing. And begin. Todos me están dejando con uno de HP. Qué triste. Bien. Estamos avanzando. Tenemos las armas de Fosco y Tosco. Vamos por el especial. ¿Para qué? ¿Qué es esta cosecita? Fuera de aquí, espíritus o espíritus reales. Estaba a punto de golpearnos con el viejo movimiento de desvío. Así como lidiamos con los fantasmas por aquí. Solo un idiota intenta dispararle a alguien que no está ahí. Hablando de no estar ahí, ¿se portaría alargarse un poco? Espantando los peces. Un pez pescando peces. Absolutamente normal, supongo. Here comes a spooky bunch. Yeah. You're up. Es no doblaron casi todo. Hay unas cosas que sí como que todavía les quedó, pero falta. O sea, lo más importante ya está en español, así que. De hecho, a este personaje que va a estar acá adentro, la vamos a... Va a servir en el siguiente DLC de este jueguito. El cual no sé si va a ser gratuito o de pago. Yo no tengo esperanza de que sea gratuito, porque si es de paga, pues como que no se me cae. ¡Victory! Ahora sí, salve, mamacita.
caramba, no sé cómo agradecer que me hayan salvado. Vaya modales que tengo. Ni siquiera me he presentado. Me conocen como el cáliz de Kentari, encantada de... Encantada de conocerlos. Estaba buscando magia que me atrapara. Esas palabras. Y hablando de magia, acepten este regalo de Seraléctrica. Hay otros mausoleos por aquí, en la isla Quintero. Pero me pregunto si... Bueno, ya ponernos el especial. ¿Qué onda, vos? Usando para poder entrar. Super. ¡Súper! Ahora sí. Ya tengo el súper. Vamos a... Espera, espera, espera.
cautivado por el instinto que hubiese creado. A ver, Sagitario, a ver si te... A ver si este es de tu talla. Salir al mapa, estaba tan cerca. Ya con eso terminaremos pues este pequeño video, pues para ver al Cuphead en HD 4K, digo, ver el Cuphead en español, una actualización que muchos pidieron. Prácticamente extraño lo que pintaron con la actualización pasada, era los boots de Leiwi y el ejército de Movement. Se debió un largo para pasar los juegos. Que le añadido que ahora puedas hacer un poco desde el principio del juego, está. Está chido, está bueno. No es algo de lo que diga yo, wow. O sea, esto es algo que yo necesitaba, pero. Ah, está chido, está curado, está curado. Se vaya la mierda esta madre. Luego lo sigo. Ah, se va a ver. Me quitaron un chingo de vidas ahí, no mames. Se fue el Cuphead en español. Espero que les haya gustado un poco, hayan visto un poco como cambiado el juego así de este modo. Y pues hasta la próxima, por la sonrita.